En el América no se atrevieron a hacer absolutamente nada con Renato Ibarra, esperando obviamente que el contrato pues se pueda vender a otro equipo de fútbol o que lo puedan por lo menos pagarle su salario después de haber tenido tantos problemas legales. Pero un hombre que se burló de un movimiento feminista, a un futbolista que lo tenía en las fuerzas básicas, que hizo un video muy lamentable, lo echaron, lo corrieron. Y hoy este hombre habla acerca de lo que ha sido y el arrepentimiento absoluto de lo que pasó con él, con sus amigos y que le costó la chamba en el América. Ahorita no te puedo decir si hay algo seguro o no, pero pues te digo, sigo tocando puertas y la primera oportunidad que se me dé, yo la tomaré. El primer sacrificio fue dejar la escuela. Tuve que dejar de lleno la escuela un año para poder irme a la Ciudad de México, allá a América. Yo hablé con mi mamá, le dije que me diera la oportunidad porque ella no quería que estuviera más en el fútbol, que me dedicara ya a estudiar. Le dije que me diera un año, ¿no? Que me diera un año y pues gracias a Dios se me dieron las cosas. Y el siguiente sacrificio fue dejar a la familia, yo estar allá y pues toda mi gente acá. Eso yo creo que fue de los más sacrificios más fuertes. O sea, desde el momento en que me despidieron de América, yo sabía que iba a ser duro todo. Al llegar a un equipo, al irme a un equipo, sabía que tenía que trabajar para ganarme un lugar y poder crecer futbolísticamente como persona, superarme mis límites. Quiero superar lo que soy ahorita. O sea, es un trabajo que si no lo hago, no voy a llegar a nada. Pero la meta que tengo, pues yo creo que eso nada ni nadie me lo va a quitar. El regreso de las ligas es prácticamente un hecho. La Bundesliga está planificando regresar el día 15 o el 23 de mayo. Ya empezaron con los entrenamientos individuales. La Major League Soccer también, donde vemos ya imágenes de cómo han regresado al campo de entrenamiento muchos de sus futbolistas y que han hecho de esto, bueno, pues obviamente un sistema de sanidad muy específico, bastante bien hecho y con protocolos perfectamente establecidos, como les he venido mencionando en estos videos. Así que el fútbol está por regresar, eso es un hecho. Qué bueno que en España hicieron las pruebas del COVID-19, que en Alemania ya está por regresar y que la Major League Soccer está también a punto de tener actividad pronto ya para tener fútbol por fin en México, a esperar los protocolos de seguridad. Conozcamos a Jane Valencia, esta mujer que es la primera luchadora que irá a Juegos Olímpicos representando a México. En lo que llevo de toda la carrera deportiva que he tenido, me ha tocado mucho ser la primera en muchas cosas, ¿no? Porque la lucha es prácticamente joven. Y lo he tomado ya como en diferente perspectiva, porque cuando tú te pones una expectativa muy alta a ti mismo, en México las cosas son muy diferentes que aquí. Tú lo puedes decir, en los periódicos se puede decir, sí, la primera mujer mexicana en romper, hacer historia, y la realidad es que a nadie le importa realmente si eres o no la primera mujer o no. Yo creo que yo no me pongo en esa expectativa, yo me pongo como, pues yo soy Jane, a pesar de que tenga o haya logrado tal cual cosa, para no caerme de ese pedestal, ¿me entiendes? O sea, yo no me arriesgo o no me pongo susceptible al creerme algo que tal vez a primer funcionario que me encuentre no le importe y me destruya con cualquier situación, ¿no? Yo me veo como, yo lo vi o lo siento como que es una oportunidad para todas las niñas y las jóvenes y las adultas que practican el deporte, a que lo hagan palpable, que esa meta que tienen sea palpable. Muchos atletas de élite se quedarán fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que se llamarán 2020, como Paola Espinosa seguramente, como Yael Castillo y muchos otros, María Rosario Espinosa, que por la cuestión de edad, una cuestión lógica de edad, pues no podrán cumplir, me parece, con el nivel competitivo que se requiere para unos Juegos Olímpicos.
una campaña donde se unen los deportistas de Estados Unidos, entre ellos el Chicharito Hernández, para honrar a los médicos, a los doctores, a las doctoras, a los enfermeros y a las enfermeras que tanto han arriesgado sus vidas en esta pandemia del COVID-19.